Amigos, amigos, ahorita bienvenidos a otro video. Ahorita nos encontramos aquí en el pueblo de Pátzcuaro, Michoacán. Pues ya, si siguen el canal, ustedes ya saben que aquí estamos casi siempre. Ahorita estamos por la calle de... Si se vienen desde allá, sería como el Cristo. Pues la calle del Cristo, pues. Aquí ya los lleva la área de la flor. Les quise hacer un recorrido hoy porque ya se acerca el Día de Muertos. Estos días ya, pues, a ver. Acá que hay como hoteles. ¿Vieron? Ahí fue la... Ahí nos dice dónde... ¿Cómo se llama? Dónde estamos y como para no perdernos, pues, un mapita. Y ahorita les dije, ya se acerca el Día de Muertos y van a... Pues ahorita no hay mucha flor. Ya debería estar lleno de flor. Pero pues ahorita vamos a... Pues a grabar lo que haya ahorita. Miren, aquí está el... El simpa... ¿Cómo se dice? Siempre batallo en decir esto, miren. La flor bien... La que despierta a los muertos, amigos. Mírenla. Ah, se me hace bien bonita esta flor a mí, la neta. Huele bien como... Bien bonito. Sí, pues miren, aquí están ya... poniéndose los puestos y todo. Ah. Hay que tener cuidado porque nos llevan. Normalmente se pone aquí mucha flor. Ahorita yo creo se va a empezar a instalar los... Miren, aquí ya llegaron las trocas. Las trocas de verano. Miren el... Esa flor moradita. Y dije, les voy a hacer un recorrido de aquí del Día de Muertos. No es hoy el Día de Muertos, pero... Pues ahorita ya se acerca, ya huele a Día de Muertos. En sí estamos en el lugar más, ¿cómo les diría? Más tradicional, no sé, más cultural. No sé dónde se toma la fiesta más grande del Día de Muertos, pues. No es fiesta, es más como una celebración. Ay, vamos a ver, nos llevan. Miren la florecita aquí. Aquí ya se pone mucha florecita, sus bases. Para que ya tengan ahí la tierra lista y se lo lleven al panteón, la mazorquita. Ahorita no se me ve muy feo esto. No se ve muy feo los audífonos ahí, amigos. Ahorita a lo mejor ustedes no van a oler ese bonito olor que tiene la flor. Pero si ya están por acá, pues ya tendrán una olida, como ven. Miren, aquí ya también se... Nos vamos a acercar para que se vea más la flor. Porque acá como que no se ve. Ah, miren. Dejen ver, creo que la cámara está mugrosa. No. Pensé que estaba mugrosita la cámara. Muchos ya conocen este lugar. Ah, miren. Andan robándose a las novias. ¿Cómo se llaman esos? Los que se ponen en los dedos y... Trapanovias o no sé cómo. Miren, aquí está la basílica. ¿Qué es eso? Pensé que era un niño. ¿Cómo está? ¿Para qué? ¿Para el Face? Sí, para el bebé. ¿Para el bebé? Ah, es que sí. Ya no puede todo saber. Aquí trae pues maracas. ¿No? A ver qué tiene en la boca, porque... Ahorita. Un gato, puede ir, esos son los gatos. El que está usando en la boca ahorita no. No, ahorita está bien, gracias. Ok, amigos. Ok, muy bien ahí. Ya está el don. Está bien activo. Anda bien activo mi don. Ya se le iba a comprar, pero ahorita vamos a hacer un recorrido primero y en la florecita. Miren, están los puestos, los que vienen a visitar los turistas. Son puestos de artesanías, pues. Ah, miren, las coronas. Vamos, hay muchas aquí, miren.
las famosas coronas que les ponen en, que les ponen, estas se las usan para ponérselas en las tumbas. Se las ponen ahí en las tumbas como decoración. Yo no sé por qué empezaría esto, por qué empezaron a... No sé dónde salió esa tradición, pero yo creo que salió de aquí, de Pátzcuaro. Miren, aquí hay unas palomas. ¿Cómo ven? Comiendo. No, ahorita se me hace raro que no estén todos los puestos de flor. Ya estamos a... Me imagino que todavía están en el campo cortándolas. ¿A qué? O yo creo que están esperando a que florezcan un poquito más. Porque si no va a venir bien huanga la flor, y imagínense. Nuestros seres queridos se merecen una, ¿cómo se llama? Unas flores más... Pues bien, pues, bien. Pero es que luego si florecen, luego dan más cara a la flor. Nah. O quién sabe, no sé. Nah, ahorita solo vamos a dar un recorrido por aquí para que vean que... cómo andan decorando. Miren, aquí hay... Ah, las trocas. Miren. Este año no sé, esta vez normalmente ponen aquí como un... como, ¿cómo se llama? Como muchas artesanías, ¿no? Como puestos de... como de mandarina y todo eso, o todavía falta. No sabes, Aquí mi guía turístico no sabe casi nada, amigos. Y si le estoy pagando bien harto, amigos, mejor lo va... me voy a desviar y lo voy a dejar perdido. Me lo voy a perder, pues, para no pagarle. Ok. Pues ustedes ya conocen. Aquí es la basílica, miren allí. Ahorita estamos, pues, recorriendo por aquí. ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Que vengan estos días a celebrar, echarse un taco. Aquí un tequilita o... aquí en el carajo. Ya cuando sus esposas los manden al carajo, se vienen aquí y dicen, pues mi vieja me mandó al carajo. Mi vieja, ¿saben? O tu mamá. Alice, mamá, pues me mandaste al carajo, ven, y pues yo me fui a tomar. Ahorita lo que deberíamos ir a ver es si ya decoraron acá. Si ya decoraron aquí por el pueblo. A ver. Vamos a movernos un poquito aquí al lado. Deberían hacer como una banqueta aquí en medio. Deberían construir, pues, banquetas en todos los pueblos para cuando el purépecha visite, pues camine en medio, amigos. Miren, aquí está el museo. Vamos a movernos para acá porque creo que estamos estorbando a la gente. Miren para acá arriba. Acá hay un museo aquí adentro, miren. A ver si luego entramos aquí. No ha querido entrar porque luego ya no vienen ni visitan aquí. Vamos a cortar aquí, miren. Le vamos a dar para la plaza. Ahí está todo el rollo para que... vamos a cruzar, a ver si me matan. No me mataron. Aquí ahorita van viendo todo el rollo aquí por aquí. Aquí vayan a... se vengan a comer un elotito estos días. Se vengan a comer unas tortas, unas enchiladas. Aquí ya ven los restaurantes, también empiezan a... como a dorar. Aquí de pura plantita. Miren, aquí allá. Ponen flor en todos lados. Ahorita vamos a bajar por acá abajo. Siempre digo, debería comprarme una cámara que vuela aquí al lado mío, para no andar aquí con el palito, porque así se me cansa como la mano. Miren, aquí es, no sé qué sea ahí, no se están anunciando muy bien. A ver. Ahorita, les digo, ahorita se va a poner bien. ¿Cómo les digo? Se va a llenar todo Pátzcuaro estos días, amigos. De pura
pura gente. Les digo, no sé si... Creo que aquí nació la tradición del Día de Muertos, tampoco... Tampoco estoy seguro, pues, pero... Una mielcita. Ah, vamos a... Sí, vamos a cruzar para este... Ah, ya bien, ya ven. Ya empezaron a decorar de allí las... Los hoteles. ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Se vengan a un hotel y... Se echen una, ¿cómo se llama? ¿Entramos aquí o...? ¿O compramos algo? De. Tienen unos churritos para que... Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Ah, vamos a ver, miren. Vamos a dar la vuelta por aquí porque... No me gusta meterme adentro y... Y perderme también porque... Vamos a meternos por aquí. Miren aquí que venden. Coca en bolsita o no sé. Pueden. Pues aquí hay de todo, amigos. No se pueden quejar que no va a haber comida porque ya si vienen tarde a lo mejor sí se. Con permisito, con permisito. Digo que Dios. Con permisito. Tienen unos taquitos, andan echando a mis compas. Miren aquí. Ah, ahorita, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a. Solo vamos a dar una vuelta aquí. Ya ustedes vendrán a mirar los puestos. O nos metemos. ¿Saben? Creo que hoy no les ha enseñado el cielo. Era para que digan, nada, ese purepeche siempre nos enseña el cielo y... Yo creo ya dice, mejor cállate, purepeche, y camina. Yo creo que dicen, ya cállate, purepeche. Solo no saben ni lo que estás diciendo. Siempre dices lo mismo. Ah, miren. Unas quesadillas. Unas quesadillas aquí en el... Aquí en el pueblo de Pascuaro. Unos taquitos. Unos taquitos, ¿o qué? Para que le pasen. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. A ver. Ah, vamos a ignorar la del Moño Colorado. ¿Saben qué? Damos la vuelta. Vamos a ir al centro aquí de la... De la plaza. Es que... Quiero ver si ya decoraron acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mira. ¿Es un espejo o qué? Ah, no. Pensé que me iba a ver, pero no se ve la señora. No sé por qué pensé que era un espejo así de... Un espejo. Ahorita aquí puedes, mira. Miren los puestitos. Se están colgando los pajaritos. Ok, amigos, pues... Yo ya conozco todo esto casi. Cada año aquí ponen los puestos y... No... Como yo vivo aquí, pues... Yo ya... No me... ¿Cómo se llama? No me... impresiona mucho porque... Lo que a mí me impresiona son los panteones y... Lo bonito que decoran, pues, los... Los pueblos. Una joyita, una pulserita. Ya estamos en la esquina de acá. De la calle. Oh, unos churritos. Los quería llevar a... No han decorado. ¿Cuándo decoran normalmente? Como que ya esperan al último segundo a decorar, amigos. No sé por qué. Pero como que se... Oh, miren, ahí están haciendo... Yo creo que lo están construyendo, ya no. Vamos a darnos una vuelta. ¿A bailar? Nah, no se crean. No sé si...
Ah, en el famoso letrero Pátzcuaro, Michoacán, en tu corazón. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues ahorita miren, ahorita vamos a visitar a mi abuelo. Claro. Ahí está mi abuelo, miren. Ahí está el abuelo, Tata. Vamos a irnos porque no sé si está registrada esa canción. No sé si vaya a estar registrada. ¿Quién anda tocando? ¿Los guachitos o...? Ay, ay. No sé, vamos a... Se me anda torciendo el cuello, amigos, porque... No sé si, ¿cómo se llama? Vamos a darle por acá. Para el shopping. La música no me está gustando. Creo que viene de allí. Ah, viene de acá. Ay, nos vamos, nos despedimos, amigos.